Bienvenidos todos al segmento de Juventud Provida en Latinoamérica. Esta es la marcha virtual por la vida y la familia. Estamos transmitiendo desde Guatemala, pero hoy tenemos el privilegio de poder contar con la participación de tres activistas que son realmente admirables. A su corta edad han hecho muchísimo por defender no solo a nuestra generación actual, sino a las futuras generaciones que son el futuro de nuestros países y, por supuesto, el futuro de Latinoamérica. Quiero empezar dándole la bienvenida a Judy Giraldo. Ella nos acompaña desde Colombia. Hola, Judy, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias pues, por esta invitación y pues qué bueno que ahora las redes nos unan a través de la distancia y podernos sentir tan cerquita. Así es. Quiero contarles que Judy es mercadóloga y especialista en asesoramiento educativo familiar. Ella es misionera de la comunidad católica de Fieles Lazos de Amor Mariano desde hace 14 años. Es fiel desde hace mucho tiempo porque es muy jovencita también. Y Lazos de Amor Mariano tiene presencia en más de 20 países. Pertenece al comité directivo de la plataforma ciudadana Unidos por la Vida Colombia y es líder del suroccidente colombiano en la realización de la Marcha por la Vida Colombia desde el año 2012. Ya hablaremos, Judy, un poquito de cómo les fue en su marcha virtual este año, que realmente es admirable todo el trabajo que hacen. Y por último, Judy también ha participado los tres últimos años en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos como parte de la sociedad civil. Ahí es donde yo tuve el privilegio de conocerte, Judy, y de platicar contigo y conocer un poco de tu vida. También tenemos la participación de Jesús Valverde. Jesús nos acompaña desde Perú. También tenemos un top de Perú. Así que, Jesús, bienvenido a este foro. ¿Cómo están? Un saludo para todos y bueno, a disposición de ustedes. Gracias. Quiero contarles que Jesús es activista provida de Perú con más de 10 años de participación en el movimiento, ha apoyado la campaña 40 días por la vida, entre otras iniciativas, y también tiene mucha experiencia en marchas, así que Jesús, también vamos a estar tocando esos temas. Y por último, uno de los nuestros, un chapín súper aguerrido en la defensa de la vida y la familia, que es Fernando José Cabrera. Él nos acompaña en representación de JUVID, que es el Instituto Internacional Juntos por la Vida. Y Fer, ¿cómo está? Muy bien, muy agradecido y afortunado de poder estar compartiendo en este foro con ustedes. Quiero contarles también un poquito de la vida de Fer. Fer es ingeniero industrial y es máster en administración de negocios. Es el director de proyectos del Instituto Internacional Juntos por la Vida de JUVID. También es misionero de la comunidad Lazos de Amor Mariano y ha participado como representante de la sociedad civil en la Organización de Estados Americanos durante la Asamblea General desde el 2016. Además, nos dice que lo más importante de su descripción es que es un apasionado por la vida y la familia. Así que bienvenidos. Mi nombre es Astrid Ríos de Marroquín y yo tengo el privilegio de estar en la Junta Directiva de Asociación La Familia Importa. Así que como esta es una celebración y estamos todos felices de estar celebrando la vida y la familia, quiero preguntarles por qué decidieron unirse ustedes a esta celebración, no solo hoy, 16 de mayo, sino en toda la experiencia que llevan. Vamos a empezar contigo, Judy. Bueno, pues la verdad, hace más o menos unos 14, 15 años yo fui a un retiro espiritual y ahí fue donde empezó esa pasión así por la vida, cuando empecé a descubrir el gran valor que tiene, al descubrir pues la cruda realidad del aborto que justamente más o menos en ese año se despenalizó en Colombia. Entonces, al ver que varias amigas mías abortaron y ver cómo empezaron a sufrir todo el síndrome posaborto, entonces fue muy duro para mí encontrarme con esa realidad que yo no conocía y que de verdad era algo como que estaba muy ahí en el tintero, como que nadie lo hablaba, nadie lo decía. Entonces, de verdad, como que empecé a decir, si yo no hago esto, nadie más lo va a hacer. Entonces, eso fue una motivación muy grande para mí porque dije, tengo que aprender, tengo que formarme, tengo que hacer cada día más cosas para poder que esta realidad sea conocida y que de verdad cambie, que no sea como que siga siendo ahí algo clandestino y todo esto, sino que de verdad
la vida sea valorada y sea dignificada como es, y que podamos también nosotros como jóvenes ser defensores de la vida, porque no es como que algo para retrógrados o lo que sea, que así mucha gente nos llama, no, somos jóvenes, personas que nos podemos casar, que estamos en proyecto de ello, personas, niños, adultos, ancianos, y que todos estamos pues para defender la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Así es, muchísimas gracias, Judy. Jesús, ¿cuál es tu motivación principal? Bueno, en mi caso yo empecé la militancia pro vida desde hace ya varios años. Comencé a formarme en el tema cuando estaba en la universidad. Quizás como a muchos les ha pasado, en la universidad la mayoría tienen una postura favorable al aborto, y en mi caso yo tenía una postura contraria. Era prácticamente uno de los pocos en mi universidad en defender la causa pro vida. Trataba de formarme, de leer, sobre todo leer mucho temas bioética, formarme en cuanto a argumentos, no solo desde el punto de vista jurídico, biológico, sino también desde el punto de vista moral. He tratado de, en la medida de lo posible, apoyar las causas aquí en Perú. También, por ejemplo, hace 2 años, cuando hubo el tema de la despenalización del aborto en Argentina, también participamos con una manifestación frente a la Embajada de Argentina aquí en Lima. Y bueno, es un tema que yo me siento realmente comprometido, es un tema que es una cuestión de principios, ¿no? Y si tú no lo sientes como algo propio tuyo, creo que va a ser difícil que te comprometas con la causa. Claro, ahí tienes toda la razón, y creo que todos nos podemos identificar, los que estamos en la causa por la vida y la familia, en decir que en lo público muchas veces se necesita muchísima valentía para poder decir: yo no estoy a favor de estas violaciones a los derechos humanos, como lo son el aborto y otras medidas que atentan con el derecho fundamental a la vida. Y tanto Judy como Fer, como las personas que nos están viendo, se pueden identificar con eso, que se necesita muchísima valentía para poder defender lo bueno e ir en contra de una aparente corriente que te dice que el aborto está bien, o que no respetar la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural está bien. Pero justamente queremos nosotros en este foro resaltar esa participación de la juventud valiente, que estamos ahí, que somos más. Y así como decías tú, Judy, solo se necesita que alguien alce la voz, que dé ese primer paso, porque somos más y todos estamos convencidos de esto. Fer, ¿qué es lo que lo apasiona aquí en Guatemala? Sabemos que usted también tiene algunas otras actividades en Colombia y que su misión es internacional, así que cuéntenos, por favor. Bueno, yo creo que el título de esta pregunta es muy interesante, y cuando preparaba para responder esta pregunta me sirvió mucho porque me hizo recordar qué es lo que me apasiona, ¿verdad? Creo que siempre lo tenemos presente, pero recordarlo es muy importante. Y el mismo título de la pregunta nos dice que es una causa que no solo vale la pena, sino vale la vida. A mí me inspiró mucho la formación que he recibido en mi casa. Mis padres lucharon por mí desde que yo estaba en el vientre, porque fue un embarazo de alto riesgo. Y la formación que fui teniendo durante la vida, las experiencias que pude compartir, me hicieron ver que es importante que los jóvenes, y en realidad todas las personas, estamos cansados de que nos mientan. Y muchas veces nos han mentido en temas de la vida, de la dignidad de la persona, de la sexualidad, del matrimonio. Y estamos en una cultura en donde nos estamos tomando un café, creemos que nos estamos tomando un café puro con leche, pero en realidad nos estamos tomando un cappuccino descafeinado, deslactosado. Y es necesario ser nosotros medios transmisores para que nosotros podamos hacerle saber al mundo, inspirarle al mundo, que la verdad existe, que esa verdad enamora, y que es posible vivir una vida en plenitud, que no solo se trata de sobrevivir, meternos en ese ciclo de producir, consumir y entretenernos, sino verdaderamente vivir esa vida en plenitud e inspirar a otras personas a que podamos defender estos valores que son tan inherentes a nuestra condición de seres humanos. Y por supuesto, y a veces nosotros también caemos en el error de pensar que cuando nosotros nos apasiona la vida, nos apasiona la familia, estamos hablando de cosas negativas, y es al contrario. Nosotros queremos proponer esa celebración de todos los días, de poder decir: yo estoy vivo, yo quiero dar vida y quiero agradecer a quienes en algún momento dijeron sí a la vida. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos resaltar en este foro. Judy, yo no tengo el gusto de conocer Colombia.
pero me han contado cosas muy, muy bonitas, muy buenas de toda la juventud colombiana. Y queríamos preguntarles, ¿cuáles son algunas de las organizaciones que nosotros podemos encontrar en Colombia? ¿Cuál es el trabajo que ellos hacen? ¿Y cuáles son sus misiones especialmente? Bueno, pues primero, bienvenidísima a Colombia, a Cali, precisamente cuando gustes, por aquí se da siempre bienvenida. Gracias. Y pues aquí en Colombia, gracias a Dios, pues hay cada vez más organizaciones que se unen a esta defensa de la vida. Tenemos una red bastante grande de centros de apoyo a la mujer, donde se le brinda ayuda integral a las mujeres que tienen pues un embarazo en crisis. Donde se le ayuda también a las mamás cuando ya han pasado por el flagelo del aborto. Tenemos también todas las jornadas de oración desde hace ya 5 años de 40 días por la vida. Entonces esto ha sido algo muy grande porque pues uno conoce el poder de la oración cuando se hace al frente de estos abortorios y esto repercute también en sus finanzas y en todo, ¿cierto? Se ven los índices cómo van empezando a disminuir. Entonces, es muy importante cuando se hacen todo este tipo de oraciones pues, en estos abortorios. También hay otras organizaciones como la Red Antioquia Pro Vida. Está una que es muy importante, que es también de la comunidad a la que yo pertenezco, que es la Misión Pro Vida como tal. Entonces, ahí también ayudamos a las personas no solamente a ser providas, sino a enamorarse pues también de todo lo que es la vida humana, también de viéndolo desde el ámbito pues de Cristo, ¿cierto? Está también toda la plataforma Ciudadana Unidos por la Vida, que lleva ya más de 14 años. Todos los años hemos venido haciendo manifestaciones, promoviendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, la plataforma pues, que promueve, digamos, los pactos por la vida, que incluso hace poco hicimos un gran trabajo en todas nuestras regiones, vinculando a congresistas, asambleístas, incluso ya tenemos algunos alcaldes y gobernadores pues, que están dentro de la plataforma vinculados y están empezando a hacer pues como proyectos de ley que nos sirven pues para poder defender la vida también en estos ámbitos. Y evidentemente pues también la Iglesia Católica que también ayuda muchísimo con respecto pues, a las pastorales pues de vida y familia. Entonces hay una gran envergadura, hay mucha red y hay mucho trabajo pues aquí también y también tenemos pues otros espejos pues también de los que hay mucho que aprender también como allá en Guate y en Estados Unidos y en otras partes, pues cierto, entonces nada está terminado y pues hay mucho por aprender todavía. Eso es lo emocionante, creo yo, que justamente nuestro trabajo está comenzando, esta generación está retomando el control de la vida, creo yo. Nos pueden criticar mucho a los millennials y nosotros como millennials podremos criticar mucho a los centennials y a todas las generaciones que siguen, pero realmente estamos haciendo un excelente trabajo en el movimiento Pro Vida y Pro Familia para levantar esa conciencia en todos los que nos están viendo, en todos los que nos están escuchando también, no solo aquí en Guatemala, sino en Latinoamérica, para poder decirles que el derecho a la vida se tiene que defender, así como tú lo decías, Judy, y esa energía que le inyectan los colombianos. El año pasado tuvimos la Asamblea General en la OEA y eso fue una de las experiencias, me cuentan, porque yo no pude ir, estaba esperando a mi segundo bebé, así que me perdí la experiencia Colombia, pero ustedes fueron trending topic en Twitter, tuvieron muchísimo impacto con los representantes de los gobiernos en los Estados Americanos, en la Asamblea General. Cuéntanos un poquito de cómo los jóvenes podemos impactar en estos espacios y cómo Colombia se organizó para poder marcar la historia de la Asamblea General. Pues la verdad, eso fue una tarea bastante ardua y muy pues como organizada, donde empezamos casi que a llamar a organización por organización y como que a buscar cómo podíamos empezar a llenar esos espacios para que podamos empezar a hacer una fuerza cada vez más grande. De verdad, pues todas las personas que son
apoyadoras pues de toda esta causa antivida, por decirlo así, no esperaban una respuesta tan grande de nosotros como colombianos. La verdad fue que hicimos prácticamente algo que se llamó el Bloque Continental por la Vida, y fue algo súper bonito donde se veía a todos los jóvenes ahí apoyando la vida, haciendo como cantos por la ola celeste. Fue una experiencia de las tres que he vivido, fue una de las mejores, pues, y estábamos en casa, pues, en nuestro país, entonces fue algo supremamente muy bueno, donde también, o sea, uno va la primera vez y uno queda, como decimos aquí, encintado, picado, dirían en Guate, de querer seguir asistiendo. Uno dice, Dios mío, es que, pues, el mal, si le pagan por hacer esto, pues nosotros tenemos una paga mucho más grande, entonces tenemos que seguir trabajando, así no nos paguen aquí, tenemos que seguirlo haciendo porque es una convicción que ya está dentro de nosotros. Entonces, seguir todos los años, literal, casi que uno gastándose sus ahorritos para poder ir por allá, pero que uno pueda empezar a defender y a sentir que está haciendo algo para trascender en este mundo, que por muy pequeñita que sea nuestra huella, pues va a quedar algo, y que no pasemos en vano, pues, en esta tierra, sino que dejemos, pues, así sea un pequeño legado. Y es que cuando uno invierte en estas causas, no sé si, ¿cómo vivirán ustedes esa experiencia, Fer, Jesús, Judy? Cuando nosotros invertimos, puede ser lo poco o lo mucho que tengamos, porque realmente lo más valioso que todos tenemos es el tiempo, y ahora nosotros lo podemos ver, ese tiempo que nosotros invertimos, el retorno que tenemos al invertir en la causa provida es invaluable, es incalculable, y realmente defender la verdad muchas veces no necesita tanto dinero, necesita intención y necesita acción, que creo yo que ustedes son un ejemplo de esto. Jesús, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la experiencia en Perú? Nosotros admiramos muchísimo todas las marchas que han realizado en Perú. Realmente, como decía Judy, ustedes son uno de nuestros espejos para poder copiar ese modelo donde los peruanos están defendiendo la vida y la familia. Son un modelo a seguir. Con toda la fuerza, claro. Cuéntanos un poquito más, Jesús. Bueno, aquí la mayoría de organizaciones pro vida y tratan de dar, bueno, una pelea día a día, tanto con el gobierno, porque los gobiernos usualmente no son favorables a nuestra causa, más aún el actual, también contra los medios de comunicación. Y bueno, nos organizamos también lo que es la Marcha por la Vida, que creo que es conocida ya a nivel internacional, la convocatoria que logramos reunir. Y que bueno, que lamentablemente está descontinuada desde hace un par de años, pero esperamos volver a retomarla lo antes posible. Bueno, también respecto a los jóvenes, es bueno ver que hay mucha convocatoria, que ellos se sienten identificados con defender esta noble causa, se organizan ya sea a través de sus parroquias, colegios, también a nivel de las universidades, y ves que es muy contagioso tenerlos a ellos. Además, es como que del otro lado siempre hay un relato de que como que no hay muchos jóvenes, pero cuando tú vas a las marchas pro vida te das cuenta que no, que en realidad lo que más hay son jóvenes, ¿no? Y eso es, aparte que es algo refrescante, es algo que te hace darte cuenta que todavía hay esperanza, que todavía se puede cambiar esta realidad, ¿no? Porque al menos aquí, si bien el aborto no está tan avanzado quizás como en otros países, pero todavía tenemos que luchar, ¿no? Tenemos que luchar contra la pastilla del día siguiente que está legalizada acá, el tema del llamado aborto terapéutico y otros temas más, ¿no? Claro, pero y si nos cuentas un poquito más de las organizaciones que hay en Perú que están trabajando, además de las marchas, ¿qué otras actividades hacen ustedes para mover a estas generaciones y poder concientizar sobre el valor de la vida? Sí, claro. Bueno, por ejemplo, hay la organización que es de 40 Días por la Vida, que se organiza, que se encarga de hacer jornadas de oración frente a parroquias o en parques. También se encarga de dar charlas en muchos colegios, en muchos centros pastorales. Y bueno, la última vez que tuvieron una jornada fue frente a una organización acá en Lima, que es la filial de Planet Parenthood. Y ahí fue una importante jornada de oración. Bueno, ellos siempre mandaban policías, tomaban fotos, pero como no hacemos nada ilegal, al final no nos podían sacar, ¿no? Claro. Bueno, la verdad es que eso nos pasa a todos, nos pasa aquí en Guatemala y nos pasa también
en Colombia, en todos los países donde nosotros sabemos que para poder defender la verdad, para poder defender la vida, lo que es bueno, se necesita valentía. Y a veces vamos a estar enfrentando desafíos, pero cada vez que nosotros podemos decir que impactamos para algo bueno, vale la pena cualquier esfuerzo y cualquier sacrificio, Jesús. Queremos pasar entonces a Guatemala. Fernando, por favor, ya escuchamos Colombia, escuchamos Perú, es momento de sacar la casta por Guatemala y mostrarle a toda Latinoamérica que nos está escuchando qué hace la juventud provida aquí en Guatemala, por qué estamos tan emocionados de hacer esta marcha y especialmente qué es lo que hacen ustedes desde el Instituto Internacional para poder defender esta causa. Bueno, primero decirles que me siento muy honrado de poder representar a cientos de jóvenes que en Guatemala están trabajando por esta causa, con corazón, con su inspiración y con su vida entera. Y bueno, yo quisiera centrar la acción de la juventud guatemalteca y también primero, quizá Guatemala a nivel mundial no sea reconocida por muchas otras cosas, pero gracias a Dios yo me siento orgulloso de que en el tema de la vida y la familia podamos también contribuir a eso, siendo espejo también para que en otros países, así como nosotros tomamos ideas y tomamos las estrategias que se han tomado, también gracias a Dios Guatemala es luz en eso, en muchos países. Nosotros, tanto desde JUVID, que es el Instituto Internacional Juntos por la Vida, como desde el trabajo que hacemos en conjunto con AFI, basamos nuestra estrategia en formación, acción e inspiración. Es muy importante porque la formación encausa nuestros deseos de cambiar el mundo. Nosotros los jóvenes, yo me considero todavía bastante joven, aunque recién... Todos acabo... somos jóvenes, pero somos jóvenes de corazón. Aunque acabo de cumplir 30 años, me considero muy joven todavía. Pero todos los jóvenes tenemos anhelos muy grandes de cambiar el mundo. Y la formación encausa ese anhelo que nosotros tenemos de cambiar el mundo. Nos ayuda a saber que sí es cierto, bueno, tenemos una generación distinta, hay una situación diferente a la de hace muchos años, pero que hay valores y principios fundamentales que han sido y serán siempre los mismos, que hay un contexto en el cual nosotros desarrollamos nuestra labor, no podemos descontextualizar la labor que nosotros hacemos pretendiendo traer estrategias sin tropicalizarlas a cada uno de nuestros países. Y para eso es muy importante la formación, que nos lleva a la acción. La juventud guatemalteca, la juventud provida guatemalteca, generalmente trabaja inspirando a las personas en decir, bueno, yo tal vez aprendí una cosa, tal vez quizá no tuve la oportunidad de ser parte de tal familia, de tal otra, pues yo, gracias a Dios, he tenido la bendición de tener una hermosa familia, pero para quienes no han tenido esa bendición, poder saber, poder inspirar y decirles, es posible tener una familia, es posible tener un matrimonio. Es posible vivir un buen noviazgo porque si hay crisis en la sociedad, en la familia, es porque la ha habido en el matrimonio, es porque la ha habido en los noviazgos y es porque incluso ya no tenemos relaciones de amistad. Entonces, lo que hace la Juventud Provida Guatemalteca es eso, inspirar, formarse, accionar. Hemos tenido también la oportunidad de, con la dirección de AFI, de trabajar en estas organizaciones, en las asambleas de la OEA, en asambleas de la ONU, han ido también jóvenes guatemaltecos a decirle en estos ámbitos que quizás no sean, por ejemplo, yo soy ingeniero, nunca me imaginé estar en esos ámbitos de derecho internacional, pero es llegarles a decir, no solo miren, hagan, miren, no sé qué, no, nosotros estamos haciendo, ayúdennos a generar las condiciones para que nosotros podamos seguir trabajando por la dignidad de la persona, que no solo es que seamos pronacimiento, no, nos interesa la vida desde su concepción hasta en todas sus etapas. Y la juventud guatemalteca tratamos de inspirar eso, tratamos de trabajar porque la gente vea que es posible ser buenos. Simplemente a veces no sabemos cómo y no sabemos cómo encauzar ese anhelo. Claro, y es súper emocionante escucharlos a todos, la verdad, y Fer, con lo que usted contaba, creo que no podemos perder de vista que pelear por la vida, porque a veces nos toca pelear, otras veces nos toca celebrar, como lo estamos haciendo hoy, es algo que nosotros podemos decidir sin importar cuál sea nuestra historia o la historia de nuestra familia, porque como individuos nosotros podemos decidir ponerle un alto a todas las cosas malas que podemos haber experimentado o darle continuidad a todo lo bueno que nuestros padres o nuestra familia, quien nos haya criado, inculcó en nosotros.
porque así como usted decía, Fer, que hay, ha tenido la dicha de poder contar con esa estructura familiar que le inculcó los valores, puede ser que hayan personas que ahorita nos estén viendo que no hayan tenido esa dicha, pero que hoy han decidido defender la vida y la familia porque ellos quieren ser ese cambio. Y nosotros queremos ser esos agentes que vayan a marcar nuestras generaciones a favor de la vida y la familia. Hay algo que nos emociona muchísimo aquí desde Guatemala y vamos a presumir unos segunditos nada más. Y es el diplomado virtual que acaba de lanzar el Instituto Internacional Juntos por la Vida Juvid, que es el que está representando Fer. Nos están mencionando en Facebook que nos están viendo desde México, desde Paraguay, hay muchos colombianos, hay peruanos, obviamente guatemaltecos, nos están viendo desde California también. Y les tenemos una buena noticia. Este diplomado es virtual, así que sin importar dónde ustedes estén, lo pueden cursar. Fer, ¿será que nos puede dar más información acerca de este diplomado para que todos se enteren y todos puedan tomarlo? Sí, con mucho gusto. Este diplomado es el curso en Cultura de la Vida. Nosotros estamos conscientes, como bien decía Astrid, que en algún momento nos toca pelear, nos toca defender, pero más que todo nosotros debemos inspirar. Y esta es una formación de 8 semanas en las cuales nosotros podemos entender a la luz de la ciencia, de la psicología, la antropología y tantas otras ciencias que pueden complementarnos, cómo la vida humana tiene su valor intrínseco, cómo la vida empieza desde la concepción, cuáles son todas esas controversias que giran en torno a la bioética, la eutanasia, qué organismos intentan pisotear la soberanía de nuestros países, proponiendo, como lo veíamos en las noticias antes de este segmento, las situaciones como en Ecuador, y cómo nosotros podemos al final ser agentes constructores de una cultura de vida. Yo me intereso al final en la persona, y al final nosotros queremos que las personas que no conocen los valores de la cultura de la vida, militen junto con nosotros. Entonces, en este curso es una herramienta de 8 semanas que podemos utilizar, ¿verdad?, como puente a través del cual nosotros ya decidir en qué organización podemos participar o fundar una organización nueva. Y platicábamos con mis compañeros del foro, Astrid, Judy y Jesús, que íbamos a dar a los que nos estén escuchando ahora en vivo, a las primeras personas, no sé si es momento de la dinámica. Es momento de la dinámica. Okay. Pero a las primeras 10 personas que escriban en los comentarios en vivo su correo y curso en Cultura de la Vida, les vamos a ofrecer un descuento especial para que se inscriban y les vamos a mandar información. Y también durante el día, en algún momento, vamos a rifar tal vez a los fans destacados, a quienes han estado participando más a lo largo del día, una beca completa para este curso. Entonces, para que sigan compartiendo en redes, para que sigan comentando, para que se involucren, ¿verdad?, en esta lucha también. Así que si se acaban de unir a la transmisión, queremos contarles que hay buenas noticias. Tenemos un diplomado en línea donde nos podemos formar. Todos los jóvenes y quienes nos estén sintonizando también, porque nunca es tarde para poder aprender a defender lo que en realidad importa, que es la vida y la familia. Hay descuentos especiales y vamos a tener el sorteo de una beca completa para que puedan cursarlo y tienen que utilizar para poder entrar a participar y ganar esta beca y los descuentos con el hashtag Yo Celebro la Familia y Yo Celebro la Vida. Así que pueden utilizarlo en las redes sociales, etiquetando a Familia Importa en Twitter, aquí en Facebook, en los comentarios. Y nosotros vamos a tomar todo esto en cuenta para poder escoger a un ganador. Jesús, cuéntanos un poquito cuál ha sido, si tú te pones a pensar y dices, este es el éxito más grande que ha tenido Perú en la defensa de la vida y la familia, ¿cuál sería? Necesitamos inspirarnos, necesitamos inyectar energía a todos los que nos están escuchando. Así que cuéntanos, ¿cuál es el éxito más grande de Perú? Y bueno, creo que uno de los mayores éxitos es que la mayoría de la población aquí es pro vida. Y eso se puede sentir cuando se hacen diversas encuestas. Siempre cuando se ha intentado de alguna manera pasar alguna ley favorable al aborto y se hacen encuestas, todas las encuestas son en contra del aborto, favorable a la vida. Y de ahí, bueno, tratamos de dar batalla en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la pastilla siguiente, es un tema que ahí estamos dando la batalla, todavía no,
Es un tema que a nivel judicial es un poco complicado. Tú sabes que a veces cómo se manejan esos temas. De ahí, bueno, también hemos, por ejemplo, hace poco que el Ministerio de Salud ha querido pasar una normativa para inducir el aborto con la excusa del coronavirus. Logramos nosotros exponerlo y ha rebotado mucho en los medios. Eso nos ha sorprendido bastante porque normalmente los medios como que no nos hacen caso, ¿no? Que creo que es lamentablemente lo que pasa en muchos países, ¿no? Que tenemos a los medios en contra. Pero aquí sí, no, hemos logrado que muchos medios cuestionen esta normativa de parte del Ministerio de Salud porque la verdad no hay ninguna evidencia científica para sugerir algo así. El embarazo no es ningún factor de riesgo en este nuevo virus. Además, se ha demostrado que en muchos casos mujeres embarazadas con coronavirus, luego el hijo nace sin ningún síntoma, ¿no? O sea, completamente sano. Y además, en el peor de los casos de que haya una complicación, pues no es excusa para tratar de filtrar el aborto así como sin más, ¿no? Siempre hay que tratar de buscar una alternativa médica donde se pueda garantizar las dos vidas, ¿no? Claro, y eso es importante. No sé si ustedes han leído un poquito más acerca de lo que está pasando con el coronavirus y con esta pandemia, pero todo tiene un lado positivo. Creo que cada crisis es una oportunidad para nosotros poder demostrar la verdad que está de nuestro lado. Y en este caso, como tú mencionabas, Jesús, se puede garantizar y se puede determinar científicamente que hay dos vidas, que son dos cuerpos distintos, que si uno está contagiado, el otro está completamente sano y que no dependen el uno del otro en cuanto a esa relación. Entonces, hay algunos argumentos que no vamos a tocar acá porque vamos a celebrar, pero son dos vidas, son dos cuerpos distintos y son dos seres humanos que merecen la misma protección, no solo en cuanto a la salud, sino en la protección jurídica, que era lo que tú nos estabas explicando. Judy, además de ese éxito rotundo de Trending Topic y el bloque latinoamericano, ¿qué otro éxito nos podrías comentar para poder inspirar a todos los que nos están escuchando a que se unen, a que se unan, perdón, a esta celebración por la vida y la familia? Pues hay acciones que nosotros como jóvenes podemos hacer y es que simplemente con muchas veces hablarle a las personas de nuestro punto de vista, a veces ya al final empiezan a buscarnos por esa misma razón. Empiezan a decir, ves que sí, es que hay una manera diferente de ver las cosas y no necesitamos pues serlo súper formado, sino siempre tener una postura concreta referente al tema, ¿cierto? Aquí en Colombia este año, gracias a Dios, pues hemos hecho algunos pinitos pues en esta lucha por la vida y por lo menos hubo ahorita en el mes de marzo, entre el mes de febrero y principios de marzo, quería pues como el gobierno imponernos pues el aborto sin ningún causal hasta la semana 16. Aquí están pues tristemente despenalizados los tres casos de aborto, las tres excusas le llamo yo para abortar. Y pues ahorita ya nos lo querían imponer hasta las 16 semanas sin ninguna restricción. Entonces, pues gracias a toda como la unión de toda la red Provida que tenemos a nivel nacional y de pues acciones así concretas de debates y de abrir como esos espacios en los medios de comunicación y poner como artículos y como empezar a promover y a demostrar pues también que nuestro punto de vista tiene validez y que tiene la verdad. Entonces, en ese momento, pues gracias a Dios, se logró como contener esa norma que nos iban a imponer y pues eso fue un gran fallo pues a favor de la vida y evidentemente de la familia, ¿cierto? Y ahí sí, en este año tuvimos un caso bastante triste y fue que siempre de un gran mal el Señor saca un bien, ¿cierto? En Colombia muchísimas personas no sabían que aquí se están realizando abortos hasta el último día de la gestación, hasta en el momento pues prácticamente del nacimiento, si la mamá no lo quiere pues sencillamente le ponen una inyección al bebé, ¿cierto? Entonces,
Fue uno de los casos más duros, pero empezó a despertar las conciencias de las personas y decir, ¿cómo así es que están matando a los niños hasta los 9 meses? Y todo esto se destapó porque Juan Pablo, un joven que había tenido pues todas las ganas y el anhelo de poder tener una familia junto con su novia, pues decidieron encargar su bebé y en el momento en que se dieron cuenta que venía con malformaciones, ella dijo que no lo quería tener. Entonces, pues una de las organizaciones aquí empezó a mover todas las fichas para poder practicar el aborto en Bogotá. Al final, pues este aborto tristemente se hizo, pero empezó a despertar un montón de conciencias de que cómo es posible, hasta qué nivel hemos llegado. Entonces, cuando se empieza como a abrir un poquito la puerta, a veces queda unos baches muy grandes y por ahí se meten un montón de cosas. Entonces es un llamado muy grande también a que, por lo menos en Guatemala, que no está aprobado el aborto en ninguna de las causales, pues que sigan defendiendo la vida, no importa las circunstancias, no importa lo que esté pasando, vale la pena y tenemos que seguirlo haciendo y crear un bloqueo para poder que la vida siempre sea defendida, porque si no empiezan a llegar a extremos, pues como lo hemos hecho aquí en Colombia, tristemente, ¿cierto? Pues gracias, Judy. Realmente nosotros seguimos muy de cerca el caso. Estábamos también tratando de aportar lo que podíamos aquí desde Guatemala. Estoy segura que también desde Perú lo hicieron y desde Latinoamérica. Pero como tú dices, logramos evidenciar cuál es el verdadero interés que está detrás de estas organizaciones. Exacto. Y cuál es el verdadero interés de nuestra parte, que es defender la vida, defender la familia, sin importar qué, sin discriminar, sin poder poner etiquetas, sino estar allí presentes para poder decir yo te puedo ayudar, porque estamos acá para defender la vida y para celebrarla. Y quiero algo ahí muy duro también, Astrid, o sea, aquí no se tuvo en cuenta la opinión del papá, ¿cierto? Entonces, un hijo no se hace solo, entonces aquí pues tenían que haber sido involucrados los dos, pero aquí tristemente pues la opinión del papá no se tuvo en cuenta. Entonces, pues que no pase en otros países, que vean el reflejo del nuestro y que puedan ustedes también como que tomar decisiones y acciones concretas pues para que se siga defendiendo la vida bajo cualquier circunstancia. Claro, y es importante, gracias Judy por recordarnos eso, porque es ahí donde se cierra el círculo de vida y familia. Es precisamente donde nuestras causas van unidas y no las podemos separar, porque esta vida es la que va a ser contemplada en la familia, sea una familia donde esté el papá y la mamá que biológicamente la están formando, como otro tipo de familias, como las hemos visto en transmisiones anteriores, que son hijos que nacen en el corazón y que han sido recibidos en esta familia a través de la adopción. Queremos pedirles a ustedes, después de todo esto que nos han contado, lo emocionante que ha estado esta transmisión, que se puedan dirigir a todas las personas que nos están viendo con un mensaje que si ustedes dijeran, bueno, ya el hambre está pegando en Latinoamérica, ya se acerca el almuerzo y están pensando en otras cosas y hasta ahorita nos están poniendo atención. ¿Cuál sería el mensaje que ustedes podrían darle a la juventud y a todas las personas que nos están viendo durante esta transmisión para poder celebrar la vida y la familia? Fer, vamos a empezar con usted, así que lúzcase, que los chapines tenemos aquí que brillar. Bueno, yo creo que el mensaje principal que pudiera darle yo a los jóvenes es que busquemos el ideal de nuestra vida. El luchar por forjar una cultura de vida y familia no solo merece la pena, sino merece la vida. Y yo sé que si nosotros estamos viviendo este momento histórico, es porque estamos siendo dotados de las cualidades, talentos, virtudes necesarias para responder con proyectos, propuestas e iniciativas que realmente dignifiquen al hombre, dignifiquen a la mujer, dignifiquen la vida del ser humano en todo momento y dignifiquen la vida. Yo me sueño, por ejemplo, viendo a mi familia, a mis primos, mis amigos, mis hermanos de comunidad realizados en su matrimonio, realizados en su vocación, y la cultura de la vida nos ofrece esa oportunidad, formándonos porque ha existido una historia que nos ha antecedido, porque existe un contexto y también tenemos herramientas importantes que hoy en día podemos utilizar
para que esa chispita nazca en el corazón de todos los seres humanos, porque no estamos hablando de cuestiones de religión ni cuestiones de credo. Es claro que lo fortalece, pero está inscrito en nuestro corazón ese anhelo de trascender, de defender la vida, de fortalecer esa cultura y que en algún momento podamos llegar a decir que sea impensable el aborto, sea impensable la eutanasia y que tengamos sociedades llenas de matrimonios y de familias felices. Gracias. Jesús, ¿cuál sería tu mensaje? Bueno, mi mensaje a los jóvenes sería de que se involucren en la causa provida, que no tengan miedo de hacerlo, que no tengan miedo de formarse, de tratar de, si ven que hay conferencias a favor de la vida, ir a ellas y sobre todo tratar de hacer de esto una cultura, de expandirlo, hablarlo con sus amigos, con su familia, de hacer que cada vez más gente se involucre en ello. Yo sé que, por ejemplo, muchas veces los jóvenes tienen hobbies o tienen muchos pasatiempos en los cuales están involucrados, pero realmente quiero decirles que no hay causa más noble que la causa provida, que no tengan miedo de involucrarse, de invertir tiempo en ello, de invertir gran parte de su vida. Quizás pueden en algún momento, porque pasa, tener conflictos con algunos amigos, pero van a ganar otros amigos y que son los que valen la pena, ¿no? Y que, como les digo, ¿no? Esta es la causa más importante porque se defiende la dignidad humana desde su concepción hasta su muerte natural y que no tengan miedo de hacerlo, ¿no? Siempre los jóvenes dicen que ellos son los que no tienen miedo a nada, bueno, que lo demuestren militando en la causa prohibida. Judy, ¿algo que quieras agregar? Pues que no hay que tener miedo a defender la vida. Esto es algo apasionante, esto es algo que nunca me voy a arrepentir de haberlo comenzado a hacer y es algo que entre más se aprende, más se conoce, pues más cautiva. Entonces, no hay nada que perder, por el contrario, mucho que ganar. Yo en medio de todo este recorrido por la vida encontré hasta el amor de mi vida, entonces es algo maravilloso que le doy gracias a Dios porque alguien que de verdad se apasiona por la vida igual que yo, entonces vale la pena, vale la vida. Y para que nos emocionemos todos los latinoamericanos que estamos escuchando esta y viendo esta transmisión, queremos contarles que les podemos presentar al amor de la vida de Judy y es Fernando Cabrera. Así que no solo la pasión por la vida y la familia no tienen fronteras, sino que el amor tampoco. Así que muchísimas gracias por compartir la historia. Vamos a ver algunos comentarios y preguntas que nos están dejando en las redes sociales. Y ahorita las vamos a ver en pantalla. Nos dice Andrés Cabrera, ¿podrían repetir cómo involucrarnos de manera activa en la acción provida en Guatemala? Fer. Súper importante la pregunta. Yo creo que primero formándonos, ¿verdad? Hay muchas organizaciones, estamos tanto como Juvid, está AFI, dentro de AFI hay muchas organizaciones que ven el tema del sí a la vida, de buscar erradicar la violencia sexual, adopción, ayudar a las familias, formar, inspirar jóvenes. Creo que podemos asociarnos en cualquiera de estas agrupaciones. Si hay en el corazón de algún joven que nos está viendo ahorita el anhelo de formar una nueva y fortalecerla, pues que se acerque a nosotros para poderle ayudar y que ponga ese talento al servicio de los demás. Y sobre todo interesarnos, es muy importante, eso se me olvidó decir en el mensaje que di, que como jóvenes muchas veces tenemos muy alocado el deseo de cambiar el mundo, necesitamos concretizar. Yo voy a ayudar en esta causa y voy a dar mi vida por esta causa. Y cuando nosotros descubramos cuál es esa causa, entregarnos por completo a ella y dar nuestro 100% requiere de estrategia, requiere de acción y requiere de voluntad. Porque ahorita quizá me emociono, pero el lunes ya la emoción pasó. Entonces necesitamos encauzar esos deseos. Y es algo importante también como para complementar la respuesta a esta pregunta. No se pierdan la transmisión que vamos a tener, el programa que vamos a tener en la tarde, porque vamos a lanzar una de las plataformas más importantes de participación para la juventud. Les tenemos una sorpresa muy grande. Hemos estado trabajando para que ustedes la puedan conocer. Está la dinámica que ya les habíamos dicho, para poder participar también es necesario formarnos antes para poder tener una participación más activa, pero
tenemos también que formar comunidad. Y estos lazos de comunidad que estamos realizando a través de este foro en Colombia, en Perú, en Guatemala, en todos los países, ya nos dijeron que también nos están viendo desde Venezuela, es lo que nosotros tenemos que fortalecer, porque existe el bloque latinoamericano Provida y lo vamos a fortalecer con la juventud, con la experiencia también de todos aquellos que nos están adelantando la batalla. Queremos agradecerles. Vamos a leer un comentario de Ingrid Ochoa. Dice, muchas felicidades por esta iniciativa. Estamos con ustedes. Guate por la vida y la familia. Y no solo Guate, Latinoamérica por la vida y la familia. Judy, Fer, Jesús, muchísimas gracias de verdad por tomarse el tiempo de participar en esta marcha virtual. Queremos pedirles que por favor activen a todos sus seguidores, a todas sus redes para que sigan utilizando el hashtag Yo Celebro la Vida, Yo Celebro la Familia. De verdad que son una inspiración para todos nosotros y buen provecho para todos los que vayan a almorzar ahorita. Por favor, no se despeguen de nuestra transmisión de la tarde porque tenemos muchas sorpresas. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Y saludos hasta toda Latinoamérica. Gracias, gracias. Adiós. A ti. Muchas gracias.